Bravo, bravo. Luego tanto bravo. Vamos a empezar. Vamos a continuar. Ay, no había hecho stream. Ay, no había podido hacerlo. Pero bueno. Ah, cabrón. Un comentario y cero viewers. Audio. Matamos una vieja bruja. Hoy vamos a hacerlo con audio. ¿Qué pedo, mi bro? ¿Sí se me escucha? Porque vamos a... Ahora sí vamos a continuarle, güey, en el Bloodborne, como dicen por ahí, en el blog de notas. Y ya no vamos a ir para acá. Aquí ya no hay nada que hacer, creo yo. Vamos a venir de este lado. Apenas hicimos esta madre. La callejuela de Henwick Charnel. Ya sabemos a dónde no hay que ir, porque esto ya lo hicimos. Ahora tenemos que ir a la morada de la... No, perdón. Tenemos que ir a los bosques olvidados, pero... Debemos de llegar desde aquí. Desde la gran catedral. Y vamos a... Ver la parte que me salté. Porque me salté una parte. Porque me salté una parte para ir a la calle de no sé qué madres. De Henwick o algo así. Y ahí fue cuando matamos a la bruja perra. Entonces ahorita vamos a ver qué había del otro lado, porque había otra cosa del otro lado. Hay como otras dos entradas, es. Hay dos entradas. La primera es la que vamos a visitar de este lado, que es la opcional, yo creo. Porque yo creo que este sí es opcional. La otra entrada, que es la de los bosques olvidados, ahí sí tengo que ir, güey. Ese es el... progreso de la historia. Completamente destroyer. A ver. De este lado. Ah, pero vamos a matar al grandote para farmearnos unos puntitos. Cierto, tengo, a ver, no sé cómo se pueden ver, aquí está, tengo estas runas, tengo la runa para tener más ecos de sangre cuando hago un ataque visceral, tengo la reducción de daño y tengo más ecos de enemigos caídos, para no andar farmeando a cada rato. Entonces vamos a irnos de este lado, y pues vamos a ver qué había del otro lado. Aquí salen un chingo de güeyes que disparan y perrotes. Pues vamos a ver qué había de este pinche lado. A ver qué pedo. A ver si no me matan, porque aquí están bien castrosos. A ver, me voy a poner otra cosa. Según yo, aquí no envenenan, pero... La verdad es que sí están castrosos aquí... No, pues no tengo nada más que ponerme. Y hay una parte, la parte de los bosques olvidados está bastante... Bueno, no es... No, sí, sí es difícil, es complicado. Puto. Bueno, ven, ahorita te leo porque me van a empezar a atacar. No me van a atacar más. A ver, te leo. ¿Cómo que de que te matan ya lo doy por hecho? No, güey. Ya he practicado un poquito. No mames.
Aguántame. Mira, por aquí vienen unos pendejos. Los vamos a chingar al toque. Perros a la mierda. Este pueblo está acabado. Mira, te voy a decir una cosa. Por aquí es el camino de la callejuela de Henwick o algo así. Es aquí, güey. Henwick Charnel. Aquí ya venimos, güey. Ya prendimos esta lamparita y todo. Y ya vimos que aquí están bien pendejas, güey. Pero tampoco son la gran cosa. Entonces, por aquí ya venimos. Ahora hay que ir del otro lado. Y para eso hay que cargarnos a la otra mitad de pendejos que están del otro lado. O sea, los que son de este lado. Incluidos ese pendejo que está ahí en medio y un pendejo que va a estar por aquí. ¿Qué es esto? Fragmentos de piedras de sangre aquí dentro. Sirve bastante. Mira, no mames, aquí me van a hacer para metrallar. Me van a hacer aquí. Aquí están muy castrosos, pues. Pero... y el pedo es que luego salen perros, güey. Y como aquí todo está muy oscuro, ni se ven, güey. Mira este pendejo. Bala. Aquí está chido para farmear balas de sangre. Lo malo es que casi no hago parries. Pero bueno, no hay problema. Vaya. ¡Tu puta madre! ¿Qué fue eso? ¿Con qué me dispararon, güey? Una pinche escopetota, ¿no? A su puta madre, güey. Me bajó un buen putazo. A ver, ¿de dónde vengo? Vengo de aquí arriba. Entonces, ¿dónde es el lado? ¡Ah, la verga! Ok. Entonces, vamos a ir... debería haber algo por aquí, ¿no? Vamos a buscar... Según yo, había otra entrada, ¿no? Esto es un tipo de trampa, bro. Debo de preguntar cuál temblor y luego se viene un chistorete. No, no, bro, no sentí ningún tipo de temblor. ¿O a qué temblor te refieres, mi bro? Ah, chinga, yo recuerdo que había un camino alterno, bro. No sé qué pedo. A ver, vamos a bajar. Juraría que recuerdo un camino alterno. Que hasta yo veía, güey, cómo iban caminando los perros en el abajo. Ah, no mames, neta, no, güey, no sentí nada. No sentí ningún temblor. ¿Por qué? ¿Si estuvo fuerte o qué pedo? A la mierda la señora. No, güey, te lo juro que no sentí ningún temblor. ¿Estuvo muy fuerte o qué pedo? La culpa es tuya. Ok, bueno, si por aquí no es, entonces... entonces sí hay que ir del otro lado. Pues bueno, vamos para allá. Pensé que había otro camino, güey. No mames, neta, no, güey, te lo juro que no. A lo mejor sí me quedé bien jetón. Y eso que yo generalmente sí siento los temblores, güey. Aunque esté dormido, siento que está temblando. Y digo, no mames, está temblando. Ya despierto a todos. Pero no, ahora sí, no sentí nada, güey. ¿No?
pues así mejor, ¿no? Ya que se caiga la caja y que me mate, güey. Estaría chingón, güey. Creo que había otro camino, otra forma de... Otro camino, ¿no? Bueno, pues si no es por aquí, entonces... Vámonos de aquí. Ha de ser entonces este un... camino secundario, güey. No mames, ¿a poco allá en... ahorita dónde estás, güey? ¿En Stack? ¿A poco hay alarma de sismos allá, güey? No mames, aquí. Sí, güey. La verdad, la run está un poquito, pobre. Yo digo que mejor me mate, güey. Reiniciamos la run. Y, pues a ver si tengo un poquito más suerte en los stats, ¿no? Sobre todo en los stats, pues ya sabes, ¿no? Stats de suerte, de riqueza, un poquito de fuerza también, ¿no? Bueno, no es por aquí, entonces vamos a bajar. ¡Corre! Alarmas, aquí no hay nada, güey. Aquí tiembla y todo nos gusta. Mierda. Pero me jodo. Según yo, aquí deberían salir dos pendejos. Creo que ya no salen. Ya nunca los veo. ¿Dónde están estos pendejos, no? Pero estos no. Ok, bueno, vamos a continuar. Si no es por aquí, entonces es por el otro lado, güey. Y ese otro lado sí está bastante amplio. Es en los bosques olvidados. Bueno, vamos para allá. Aquí desde este lado vamos a matar perros. Güey, no mames, es que están muy fuertes, güey. O sea, sí hacían, yo me acuerdo que hacían un daño desproporcionado. O sea, hacen un daño desproporcionado esos pendejos, güey. Hacen daño de fuego y no sé si yo tengo muy bajo. Yo recuerdo muy bien que estaban muy pesados, güey. Muy pesados. Mira, suena aquí. Oh, oh, qué bueno verte a salvo. Bueno, pensemos en algo para analizar. Cuéntame qué te... En su época, el maestro Logarius condujo a sus verdugos hasta el castillo Kainhurst para eliminar a los Vileblads. Pero no todo salió bien, y el maestro Logarius se convirtió en una áncora bendita que nos protegía del mal. Tiempos trágicos, muy trágicos. El maestro Logarius debe estar abandonado en los dominios condenados de los Vileblads. Debo liberarlo para que pueda ser honrado adecuadamente como mártir. Ah, va. Me despido de ti. Hay que liberar a un pendejo. Está secuestrado porque lo secuestró el narco. Nosotros somos los que lo va. Los que lo. Somos el que lo va. ¿Cómo? Somos los que lo. Los que lo van a liberar. Eso. La mejor clase es invocador. ¡Ay, cabrón! No mames, qué importante me metí. Invocador, bro.
no, bro, aquí no hacemos invocaciones. Ah, por cierto, güey, ¿te acuerdas de las campanas? Eran invocaciones, no mames. O sea, tú te acercas a los monstruos esos rojitos, güey. Y este... Sí, güey, soy ese mero. Te acercas a la mierda esa y convocas otro pendejo. Pero ese güey es casi inmortal. ¿Inmortal, güey? Es inmortal porque, este... Se cura el pendejo. Yo creo que tiene curas limitadas también. Híjoles, bueno, pero yo creo que aquí sí me voy a cambiar la ropa, güey, ¿eh? Porque de protección... Protección de fuego... ¿Cuánta la protección de fuego? Ahí. Tengo 300. Pero esos güeyes hacen mucho daño, güey, te lo juro. Hacen mucho, mucho daño, güey. O sea, estos güeyes están muy fuertes. Además de que este pendejo tira urnas de aceite, güey. Las urnas de aceite, si te pegan, te hace todavía más daño el fuego, güey. Oh, o sea, están muy pinches pesados estos güeyes. Nah, mames, güey. Está perro, güey. Está chido. O sea, está perro. Esta parte sí... Está interesante. Porque sí me pueden matar fácil. Si me agarran dos, me dejo... No ocultaba nada, güey. Este pendejo, güey. No, estaba dando de vueltas a los pendejos, güey. O a lo mejor ya vine y ya lo vi. A ver, vamos a y la musiquita. Este juego tiene música, güey. Este entorno, pues se supone que está al máximo, güey. A ver, ahí está, güey. Sí se escucha bien la música, ¿no? No mames, güey. Pues no tiene música el juego, cabrón. ¿Yo qué, güey? A veces sí tiene música, güey. En los bosses, en los jefes. Ahí está la musiquita, güey. ¿Un huesito o un Santa Fe Clan? No sé, bro. Es que estos cabrones, ¿qué tal si me mandan un buen copyright? Me bajan el video cuando lo resuba al YouTube. No, bro. Mira, vamos a ir al sueño del cazador. Porque la verdad no es que nada culo perder tanto secos. Puedo porque estoy ahorita transmitiendo directamente desde la Play, güey. Cuando tenga una capturadora, güey, ahí sí puedo ponerlo. Mira, podemos comprar la espada de la piedad. Y ya. La verdad, esta de la piedad la compraría, pero ni la voy a usar. Yo creo que me voy a subir los stats de fuerza y me la veo. Este cabrón tampoco me vende nada, güey. Ah, pues sí, ¿no? Se ve chido, ¿no? Sí, sí estaría perrón, ¿no? Ah, te dejo aquí tengo la ropa todavía. A ver, este cubre 50 y este cubre 60 y me baja la defensa física un chingo, cabrón. A su verga. No sé si vale la... No, mames, es que sí es mucha defensa, güey. Todo, güey. ¿Y cuánto me la baja? ¿Son 50? Bueno. No, mames, me baja 20, güey. No, mames. Bueno, pero sí me sube casi todo. Me sube arcano, fuego, rayos y defensa de sangre, que son las balas. A ver... A ver, este 140, bueno, es el máximo. Este también es el máximo, güey. No mames, estoy bastante bien entonces. Nada, pues vamos a subir la fuerza y calladito, perro. Bienvenido, ¿qué es?
cállate. Muy bien, permíteme. ¡Oh! ¡Oh! ¡Casi! ¡Casi llego a 30, güey! Pues full fuerza, güey. Me la pela, cabrón. Y mira, con estos 15, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a comprar mierda. A ver. Mira, vamos a comprar. No sé, güey. Vamos a comprar dos. Y de este vamos a comprar todos los que tenemos. Y luego, pues ya. Ya no se compra nada. Listo, vamos. Y me lo voy a bindear. Aquí, güey. Casi no ocupo los papeles, güey. Los ocupo. Los jefes. A ver, es aquí. Bosques olvidados. Vamos a hacerlo. Ahora sí vamos bastante fuertes, güey. Casi 30 puntos de fuerza. No sé cuál será el máximo, yo creo que 50, ¿no? A lo mejor. Pero 50 ya es destruir. Yo creo que ya es fornicar de un putazo, güey. No creo, porque sí subo muy lento. Yo creo que ha de ser 50, güey. Y a fuerza sí le metió a... Bueno, vamos a ver. A ver. Aquí hay algo que tengo que abrir de... ¡Puta madre, güey! Está muy difícil. Mira, creo que se puede ir por aquí. ¡No! Creo que no se puede ir por ahí. Creo que no se podía. A ver, otra vez. Bueno, pues. Para mí está gastando poción de un puto idiota aquí. No mames, ya vamos con un putazo de la esta mierda. Está muy duro, pendejos. Están duros, duros. Casi me caigo otra vez, güey. Ya aquí es muy fácil morir, no mames. A ver qué hay por acá. ¿Esto es un camino alterno? A ver, pues. Me acuerdo de eso. No mames. Ay, güey, este pinche juego está bien, cabrón. Aquí sí se va a poner bien perro, güey, porque hay trampas, hay hoyos, hay mierda. ¿Quieres mod? Ay, te lo pongo, güey. Si quieres, ahorita te lo pongo, güey. Ya iba a decir yo, no mames, aguantan. Mira, el pedo es que ahí hay un perro, güey. ¿Cómo me cagan los perros? A ver, voy a ver si le puedo dar. No mames. Oh, qué pendejos. Ya, güey. Ahora sí. Sí, porque no mames. O sea, si ya esos güeyes van a ser castrosos, podríamos bajar.
full estrategia, bro. Sí, güey, te digo que están muy, muy, o sea, están bien, güey, o sea, está bien, pero sí están duros, güey. O sea, te digo que sí están duros, o sea, estos güey están fuertes. O sea, yo creo que esta sí es la siguiente zona, güey. Pero sí están fuertes, güey, por eso te digo que me daba culo venir. O sea, hice todo lo anterior primero porque dije, no mames, güey, están bastante duros. Se rompe, pero aquí ya había otra cosa. Vamos por este camposanto. Mira donde ¡oye! ¡Ando! ¿Qué significa, güey? ¿Estoy muy bajo? ¿Muy bajo de estar? No mames, mira, aquí no había venido, güey. Hay cosas que no agarré. Perdigón de sangre de la bestia. Las demás están de sobra. Pues puede que un poquito ahí sí, güey. No mames, güey. No sé por dónde ir. Hay un chingo de caminos. Ok, si voy para allá, me voy para abajo. Entonces voy de este lado primero, yo creo. Ay, bueno, vamos de este lado primero. ¿Cuáles, güey? ¿Cuáles juegos están gratis en Steam? De los monos, a chinga, no sé cuál sea, güey. No lo he visto. Mira, ahí está. Aquí este lugar está lleno de putas trampas. Ah, pues los checo, güey. Los checo y a ver si los puedo comprar, güey. O adquirir, ¿no? Sería mejor la palabra adquirir. Mames, güey, la neta aquí sí estoy perdido. A ver, vamos por aquí. Yo creo que ya no había nada más. Sigamos, coño.
Ah, ok. Nah, pues entonces lo checo ahorita, güey. Checo ahorita. Pues todo lo que sea gratis es bueno, ¿no? Yo creo. ¡Ah, su puta madre! Bueno. Bueno, vamos a matar. No mames, güey. ¿Dónde estoy? Nada, güey, qué pedo. Pues sí, mejora de momento, bro. Mejor luego, luego. A ver, pues vamos a matarlo ya. Creo que ahí abajo no valía la pena ir. Pero, güey, me caí aquí abajo. Chinga tu madre. O sea, ahorita ya está descubierta que es una trampa de ahí, güey. No mames, aquí hay un puntero de caminos. Está el camino de ahí. Creo que aquí hay otro camino. A la verga, a ver. A ver, elijamos un camino. Elijamos un camino. A ver, se supone que nosotros deberíamos entrar por aquí. A ver, elijamos uno de los 25.000 caminos que hay. A ver, por aquí deberíamos entrar. Entonces, podemos ir al primer camino. Y ya no hay nada. Ok. Ahora, podemos ir al camino número 2, que es este de aquí, güey. Vamos para acá. Ya tampoco hay nada. Ok. Ahora, vamos al centro, güey. No mames, güey, es que este dibujo están bastante fuertes, güey. No sé si... No sé qué pedo, a lo mejor es los trajes que tengo, güey. A lo mejor no tengo mucha defensa física. Pero no, güey, sí tengo defensa normal, güey. Defensa física, güey, no sé cuánto debería ser, güey. A ver, vamos por el camino número 1. El camino número 1 está de este lado, güey. Vamos para acá. Vamos a ver qué hay aquí. Ah, ok, de aquí te cae. Ok, bueno. Vamos por el camino número 2. No, no creo. Vamos por el camino número 2. Que vendría siendo... Ok, vamos por el camino número 1. ¿Qué es este? Pero me da culo, güey. No se abre de este lado. No mames, pinche laberinto, güey. Ok, no podemos ir por el camino número 2. Aparentemente.
no se puede ir por el camino número 2, hay que ir por el camino número 3. El camino número 3 vendría siendo este de aquí, güey. Vamos para allá. Vamos, pues. ¿Qué puedo estar aquí? Es que había un agua. No se puede, pues bueno, hay que ir por el 3 y ya no hay que ser pútico. Anda, sabes, ¿no? Ok. Pues vamos a ir por el camino número 4. Es por aquí. De la bestia. Ok. Entonces vamos por acá. Ok. Al chile no sé por dónde. Supongo que es por el único camino por el que se puede ir, ¿no? Entonces es por acá. Vamos para allá. Aquí nos van a empezar a tirar mierda. Entonces, yo creo que hay que ir corriendo. Me balearon, güey. Pero me lo crucé corriendo como un pussy. No me importa, güey. No me importa. Ahora, quisiera saber. Yo creo que sí se ha de poder subir. Pero vamos por el camino número 1. ¿Qué hay aquí? Fragmento de piedras de sangre idénticas. Fragmento de piedra de sangre idénticas.
Sí, güey, ya aprendió chocas desde hace rato, que se prende a las 10, güey. Me andaba viendo sus vídeos que subió ahorita del Bloodborne. Del Bloodborne. Explota. A ver. Pero la otra es que yo recuerdo que había un camino, güey. Yo me acuerdo que que fui por un camino, pero no me acuerdo cuál. No creo que sea por aquí. Pero igual voy. No, güey, sí lo empezó después de mí. Empecé a subir, bueno, o sea, obviamente no fue por mí, güey, ¿no? Pero sí, güey, empecé a subir el Bloodborne. Y yo recuerdo clarito que busqué Shocas Bloodborne, porque que yo recuerdo, o yo pensé que él ya se había pasado el Bloodborne. Y no, güey. Y hasta apenas, que vi que empezó a subir. Magic. Oh, wow. No, no creo, bro. Debe haber una forma de subir, güey. Yo escucho voces, estoy seguro. Mira, esta es una manera de saltarse toda la porquería que está allá atrás, sobre todo por el pendejo que está allá arriba. Poner una jalada, no poder darle entonces. Mamá, mate. Ok, vamos por aquí. Hay otra vez dos caminos, por arriba o por abajo. Yo creo que voy a ir por arriba. No, mentira, solo hay un camino. A ver. Jaladas, carnal. Oh. ¿Y si viene otro pendejo igual o lo ocupa? Espero que no, güey, porque se ve que esa madre sí te guanchotea. ¡Oh! ¡Pendejo! Yo creo que sí te guanchotea, güey. Yo creo que de un potazo sí te mata. Vergueaba. ¿Estoy, güey? Aquí. A ver, aquí era donde subes, ¿no? Luego, ¿por dónde más se puede ir? ¿Quién me está disparando, güey? Yo le estoy escuchando al perro. ¿Por aquí ya entré? No. Rastros de sangre. Está disparando, lo juro, idiota. No lo veo. Vamos a ver, aquí ya entré. ¡Oh, la verga! Me pasó pasando el culo. Ya revisé aquí, ya revisé de este lado, ya revisé esa. Vamos por aquí. ¡Oh, la verga! ¡Sí me dio!
También tengo esta mierda, güey, que está bastante bien, pues esta madre ya envenena y todo el pedo. Así tiene varias runas chidas, pero no la uso. Así que este es muy fuerte, este tiene muchos efectos. Bueno, ahora vamos por aquí. Yo no recuerdo haberme pasado esto, güey. Y juraría que fui por un lugar que no sé qué. A lo mejor me vine por otro lado, güey. Es matar por matar. Ya, cuando terminas de matar, pues ya ganas, bro. A ver. Me dieron bastantes fragmentos de piedras de sangre idénticas. Yo recuerdo, y de verdad recuerdo, que había otro camino. Te lo juro. Porque yo recuerdo que en ese otro camino, porque aquí sí no he estado. Ah, sí, ¿no? Mejor, en vez de jugar Dark Souls, hay que jugar un Dark Souls, ¿no? Telarañas, yo creo que aquí va a estar el jefe final. Yo creo que este es el jefe final. Bueno, sin mamadas, este es el jefe final. Ya regreso. Lo mismo me da miedo regresar. Espero que no, no tiene pinta de ser un lugar de. No mames, hay más caminos alternos. De sangre temperada. No mames, güey. Se le salió la mierda. No, güey, no era un personaje básico, güey. No creo que sea un personaje básico. Es como los de Resident Evil, güey. Los del 4. Cuando se le sale el bicho este. Nada, güey. Un conocimiento de loco. Sé que es por aquí, ok. Ahora, vamos a irnos del otro lado. A ver qué hay. A lo mejor es un atajo. Ándale, güey, parecía, pero nomás me resiste un chingo. Ah, güey, qué bueno. Ah, ok, sí es un atajo, güey, pero ¿y cómo va? No, man.
No mames, Tadán. ¿Cómo bajo? A ver, vamos a ver si hay otro lugar. Que no estoy en una torre del reloj, güey. Creo que estoy en un molino. Creo que sí, güey. Cuchillo envenenado. Oh, eso me gusta. Ah, puto personaje, güey. Me estorba. A ver. Por ahí no se puede ir. Por ahí tampoco. Me sigo poniendo esto por si las dudas. Ahí siguen habiendo cosas ahí. Yo creo que me puedo tirar. A ver, vamos a ver qué hay arriba y si no me tiro, güey. Ay, perdón, güey, perdón. Por Dios, no me asustes así. En una noche como esta, pensé que eras un monstruo. Perdón. Ay, gracias a Dios, eres bastante normal. Perdón. ¿Fuiste tú el que humilló a esa bestia horrible? Oh, esa cosa me hizo temblar. Me dejó paralizado. Y luego apareciste. Bueno, si eres un cazador, entonces, ¿tendrías noticias de algún refugio seguro? Sí, güey, la capilla Odeón. Oh, vaya. Gracias. Ya es hora de que me vaya. No puedo quedarme aquí solo. Oh, no mames, me diste esperanza. Hijo. Muy amable de tu parte. Toma no esto. Mames. Es todo lo que puedo darte para agradecerte. Mames, güey, se mató. Mató a su hijo, güey. ¿Es su hijo, no? ¿O no? ¿O son monstruos? Gracias. Ya es hora de que me vaya. No puedo quedarme aquí solo. Bueno. Perdón, güey. Te lo juro que me... ¿Qué? Gracias. No puedo quedarme aquí solo. No te muevas así, ¿eh? Sí, güey. Yo creo que sí. Y espero que así sea, güey, para poder matar a Oedon, ¿no? No sé cómo se llama el pendejo. Ok. Ay, se ve que sí. Ah, mira, güey. Ok, ya sé dónde estamos. Ok, va. No hay pedo. Estamos mero en la entradita. Así que vamos a tirarnos porque habían otras cositas aquí, güey, que podemos agarrar. Aquí no, vamos a tirarnos allá. De este. Vaya. Cañón. Un cañón. No mames. Prototipos de armas de fuego grandes creados por los herejes del taller. Los polvorines
Ah, los polvorines. Usar esta arma equivale a cargar un cañón montado, incluido su ridículo peso, su patada impactante y el uso cuantioso de balas de mercurio. Tal monstruosidad estaba condenada desde un principio, y en realidad su desarrollo fue interrumpido. Sin embargo, frente a enemigos imposiblemente gigantes, puede ser justo lo que hace falta. No mames, 12 balas, güey. No, güey. Creo que todas las armas estas consumen balas de mercurio, güey. Pero solo puedes cargar 20. Ajá. Entonces, no mames, prácticamente es de un solo uso, güey. O sea, técnicamente es de un solo uso. Porque si nada más puedes cargar 20 y te gastas 2 y de un putazo, güey. No mames. Pues lo podría guardar. Pero no mames, nada más por 200 de daño. No sé, güey. Sí, güey. Yo no siento que sea tan... tan conveniente llevarlo. Pero bueno. ¿Qué más hay? Ah, hay una escalera. A ver. Ay, cabrón, no te caigas. Porque no sé qué hay en el fondo. Ok. Creo que sí. Debe haber un lugar donde me puedo tirar, ¿no? No sé si llego allá. Ah, bueno, tampoco está tan alto. A ver, ya, una, dos, tres. Vaya. La vuelta por aquí y continuamos por acá. Vamos por este lado. Por donde cuidado. Por ahora. La neta sí está bastante chafa, güey. Pero bueno. Un arma más. No digas mamadas, ¿no? A ver, quisiera verlo bien. Sí, güey, son serpientes, qué pedo. Son serpientes. Pero sí parecen para... Bueno, en Resident Evil pues son parásitos. ¿Qué les harán daño a esas serpientes? A ver. Les lanzamos un cuchillito, güey. A ver qué. ¡Pela! Güey, sí les tengo que hacer el combo, Les tengo que hacer el combo con el golpe pesado. Porque si no, güey. Si no me joden, me joden completo, güey. A ver. No sé dónde estoy. Vamos a ver. Ok, es aquí que muere. A ver, la ropa. Sí, güey. Al menos fragmentos de piedra de no sé qué mierda. Tengo un chingo ya. Tengo 20, güey. Estas son poderosas. Mira, es que estoy buscando, tratando de ver el camino donde me dieron esto, güey. Hay un pendejo en el camino alterno que te digo que yo sé que hay. Me dieron esta mierda y ahí luego me mataron. Entonces yo quiero regresar ahí, güey, pero no sé dónde sea. Supongo que vamos bien, pero... Mira, aquí está la trampa. Aquí está la trampa. Aquí vamos a cruzar. Pero aquí está la trampa. ¿Antidoping? Ah, no, güey, no. No es cierto. No está aquí el atajo, güey. Creo que es más arriba, ¿no? Esta es otra zona, güey. Estoy seguro, esta es otra zona. No mames, hay un chingo de zonas, güey. Hay alguien ahí, güey. ¡Ah, no, mira! ¡No mames!
Güey, pinche vueltesota que nos acabamos de pegar, no mames. A ver, vamos, por no dejar, güey, por no dejar. Quiero ver si sí había otro lugar. Yo recuerdo que había otro lugar. No, güey. Por aquí bajabas, por mi cama. A ver. Estoy casi seguro de que hay otro lugar. No, espero no caerme en un lugar en el que ya no hay retorno, ¿no? Ah, mira, mira, mira. También me dan bastantes dagas de veneno, güey. Sí, es cierto, a lo mejor se envenenan bien cabrón esas mierdas. Sí, pues son serpientes, ¿no? Al final de cuentas han de tener veneno, güey. Pues veneno como las culebras, ¿no? Así, harto veneno. Bueno, definitivamente no sé dónde esté el otro camino, o a lo mejor lo soñé. A lo mejor yo lo soñé, güey. A lo mejor fue eso. Yo estaba... Y luego... Sí, güey, yo creo. Bueno, pues, entonces, vámonos al lugar en donde estábamos. Y según yo, pues, podemos subir otra vez, güey. Oh, mira, güey, es esta torre, güey. Sí. ¿Qué pedo? Pinche mapa, ¿no, güey? Está muy raro. A ver, vamos a ver si podemos subir. Está muy amplio, está muy enredado este mapa. Yo digo que hay que bajar incluso todavía más, güey, más para abajo. Todavía más para abajo. Ok, bueno, a ver. No me acuerdo por dónde me vine. Por aquí. Bueno, vamos a ir por el único lugar por el que veo que se puede ir. Que es por acá. Ah, venía de acá, ¿no? Venir aquí, ok. Wey, estoy buscando lo más mejor que puedo. Yo creo que hay que bajar todavía más, wey. Esto ha de ser como una espiral de caracol. A mí se me hace. A ver. Que el fuego les haga daño. Vaya. Vaya. ¡Oh, la verga! Ah, pero no tienen mucho rango. ¿Sabes qué me preocupaba, güey? Sí, son un montón de serpientes. Pero ¿sabes qué me preocupaba? Que tuvieran mucho rango de ataque. Eso. Son como los cuervos, güey. Como los nuevos cuervos castrocitos, igual que los nuevos cuervos, pero pensé que tenían más alcance, sobre todo la cabezota. Por eso los estoy atacando tan rápido. No quiero que me toquen, me da miedo que peguen un chingo y que huevos me maten. Además, un putazo, porque güey, de momento te pueden matar, güey, así de un putazo, güey. Te meten un insta kill y cagaste.
sea, no mucho, pero sí envenenan. No mames, güey, están muy enanas, qué pedo. Sí, güey, sí se ven como culerones, pero nada. Ah, no, no, no están tan OP. Están los dos nada más. Pero como están bajitas, güey, no se ven. Para matarlos tengo que tirar el golpe hacia abajo, güey, que no debería ser, es con el que disparas. Porque si no, no les das, güey. ¿Qué pedo? Sé que me siguen, pero no sé dónde están. Ay, ay, cabrón, me espantó esa rama. A ver. Por aquí ya no hay nada. Suena a un buen monstruo. Ay, tampoco pegan mucho. Ok, es un pinche enemigo todo ahí. No hay tanto. Ah, ya no me voy a cuidar tanto de su mamá. De hecho, voy a empezar a pegar con esto, porque no siento que sean tan... O sea, que me ameriten tanto esfuerzo. Pues, bueno. And then I'm just like this pain. I believe all the la pa pa. Ay, cabrón. No, me estaba siguiendo y no me atrapó. Ah, neta. Perdón, güey. No me di cuenta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está, güey? Está arriba. Está arriba, está arriba, está arriba. ¿Pero cómo subo? A ver. ¿Cómo subo para que me deje de molestar, bro? Porque me molesta mucho ese ruido. Ese ruido que hace es muy molesto. No se ve, ¿va? Bueno. Continuemos. Continuemos, pues, con el sendero. Ah, sí, formalmente, o sea, le tengo que hacer una carta y todo eso, ¿no? Una carta donde exprese los motivos por el que yo creo que se baje. Que vendría siendo para lootear. Cabrón. Pinche serpiente. A ver, vamos por el camino 1, porque si no, nunca voy a terminar. Vamos por el camino 1. Ese es el camino 1. Ahora ya solo me dan fragmentos de sangre idénticas. Mira, ahí hay otro pendejo. Me está cuidando algo. Venga, vamos por el otro. Bueno. Perdón, güey, es que está muy raro, papá. Y me pierdo mucho, güey.
Ok, sí, sí. Fragmentos de piedras idénticas. Ay, güey, está muy amplio. Sí, güey, es que no. Y luego no hay mapa, güey. A mí lo que más me tenía que discutir, o sea, es eso mismo, que no haya mapa. No mames, es la misma mierda, pero mutada, ¿no? Ah, oh, no mames, esta madre es súper venenosa. Y se ve que tiene un pues vamos a matarla al toque, güey. Al toque, vamos al toque. Al toque nomás, al toque. ¡A la verga! Güey, pedazo de... No mames. Tiene mucha distancia. ¿Esto qué? ¿Por qué está de rojo esto? ¿Cómo lo...? A ver, tengo una idea. Ya que me toma. Ah, está por aquí. Cuidado, No, pendejo. Ah, ok, sí. Perdón, pensé que utilizó otra cosa. Sí, güey. Ah, neta, no les. De hecho, nunca ocupo el parry, güey. Es cierto, les hubiera disparado. A ver, vamos a cargar, güey. Piedras idénticas, frascos de sangre que lo. Puro marquito, mi bro. Ah, entonces son anguilas. Y hay mar, son anguilas, ¿no? A ver, esto debe tener un secreto, ¿no? Ha de tener un significado el por qué está ahí. No mames, hay otro. Ah, güey. ¿O por qué brilla de verde? A ver... No mames. No me gusta que esté tan amplio este pedo. Mar cristalino profundo. Ahorita lo leo. Porque me sigue una serpiente. A ver dónde está. Dejen de ponerme nervioso. Voy a hacer otros dos puntitos, ¿no? A fuerza. Que se me hace una jalada que no los mate. Ok, bueno, ya, creo que ya está. Continuemos. Aunque siento que me va a saltar cosas, güey. Ya luego vengo para terminar de limpiar. No lo aprovechó.
bastante fuerte, tope. ¿Me habrán escuchado, güey? Porque siento que se mueve. ¡Oh, amigo! Ahora sí, güey. Ya se viene la mejora poderosa. Yo creo que se me... Perdón, güey, siempre me tengo que andar ubicando. Me quiero ubicar para no saltarme nada. Mira, por ahí se puede bajar. A ver qué es. Podemos bajar por acá, pero de este lado es personal. Poco a poco, lentamente. Sangre, a ver que valga la pena lo que están guardando. Sangre frenética. Okay, ahorita leemos. Todo lo vamos a leer, todo. Mira, ahí hay otro pendejo. Ya debería haber otra lamparita, ¿no, güey? Estaría chido, ¿no? Que hubiera ya otra lamparita, ¿no? Para no tener que dar toda la puta vuelta y volver a matar tantas mierdas. Arriba. Este cabrón. No mames, güey. Muy buena broma, mi bro. Okay, va. Igual nunca las ocupo, yo creo que con esto tendré que igual. ¡Luego! Fragmento de piedras de sangre idénticas. Ah, la verga, me dio tres. Idénticas. Yo creo que esta es la buena, ¿no? Mar profundo ahí. ¿En serio? ¿Nunca te dan la bienvenida? Es que estás baneado, bro. Es que lo programé para que a ti, precisamente a ti, nunca te dé la bienvenida, bro. Sí, bro, porque estoy en el mar. ¿No ves que hay un chingo así de langostitas y todo el pedo? Ay, güey, ya me desubico otra vez. A ver. Vine por aquí. Me fui por allá. Recuerdo que allá arriba hay otro camino. O una forma de tirarse o algo así. Yo creo que ya estamos cerca de un jefe, sinceramente. Como en Veracruz.
Exactamente. En Veracruz. Ok. Yo creo que estamos cerca de esta lámpara. Sí, bro. Exactamente. Eso es lo que hacen los amigos, güey. ¿Cómo supiste? Los mejores. Los mejores. Sobre todo los mejores amigos. Esos son, sobre todo, los mejores amigos. Los que hacen eso solamente son los mejores amigos. ¿Sabes? ¿Sabes cuál es el personaje que hace esa voz? La de espacio personal. No te acerques a mi espacio personal. Me gusta mi espacio personal. Si me sale, ¿no? Me sale parecida, ¿no? ¿No? Mira, estas mierdas también están en otros lugares, güey. Esas estatuas de aquí. Mira, estas estatuas de aquí. O esas cabezas. Están en la catedral, güey. Yo siento que sí estamos cerca de un jefe. No mames, que es un cerdo evolucionado, cabrón. ¡Qué rico te mueves, Scooby! Toma. Me voy a brindear el cuchillo, güey. Creo que me voy a tomar. Esto nunca lo hago, güey, pero en los cerdos sí me dan culo, güey. Debo de decir que los cerdos sí me dan culo. Bueno, es... Bueno, ahorita peleó contra ellos. Lo importante es el cerdo de aquí. Es un cerdo muy castroso. Güey, no mames, invócame. ¡Ay, cabrón! ¡Ah, la verga! No mames, ¿de esta tengo que matar a todas esas mierdas? Ok. Perfecto, para hacerlo rápido. El problema que las molotovs, o sea, las molotovs no son en área, güey. Intuitivamente deberían ser en área, pero no son en área. O sea, si le pegas, pues ya chido. Pero por ejemplo, si se prenden llamas del suelo, creo que no les haces mucho daño, que digan. Uy, no. Mamaron. Hay una que otra cosita que está rara, güey. Pero bueno, ahí. Sí, porque por ejemplo, con los perros que estaban en el puente de hace un chingo de niveles atrás, no funcionaba el. Con los lobos de atrás, no les hacías daño de fuego. Suena otro marrano, ¿va? Sí. Estará arriba.
Hay que ver bien dónde está, güey, porque esos sí meten feo, o sea, esos sí pegan. Ahí está acá abajo. Oh, ya sé dónde estamos, güey. No, no es cierto, no debe ser aquí. Bueno, ahorita a ver. A ver si puedo matar al que avienta fuegos, porque no mames. Qué pinche castigo. Hay un chingo de mano. Uy, cabrón, estaba. La serpiente. Ay, cabrón. La serpiente contará como de. Porque hay como que dos tipos de enemigos, los que son semejantes y los que son bestias. Y y creo, no estoy muy seguro, y creo que unas armas le hacen más daño a otras y tal. Pero no sé cuál, no sé cómo diferenciarlo. Ok, otra vez hay dos caminos. Voy a tomar el camino que va hacia arriba. Y ahorita bajamos. A ver. ¿Qué hay aquí? Una lamparita, ¿no? Oh, yo creo que es aquí el boss, Fíjate lo que te digo, yo creo que es ahí, Yo creo que es ahí. Me voy a bindear unas cuantas cosas. Yo siento que me va a envenenar, así que voy a necesitar molotovs. Le voy a gastar todas las molotovs que tenga. Yo creo que sí es ahí, güey. Yo creo que sí. Joder, solo no quisiera perder mis ecos. Restaura PS, aumenta temporalmente velocidad y recuperación de energía. Yo creo que sí me lo voy a poner, No lo he usado. No quería usarlo. Es la sangre que le quitamos a la prosti, güey. Le quitamos sangre a la prosti. Y no lo he usado. Ahorita los ecos tengo 63,000, güey. Tengo 63,000 porque sí hemos matado bastantes bichos, güey. Pero yo siento que ahí está el boss. Y me voy a bindear cositas. Por ejemplo, ahorita los cuchillos yo siento que no tanto. Más que los que son estos envenenados, güey. Y por si veo que me voy a morir, güey. La neta. Y ya, güey. Y ya nada más. Y ahora vamos por el cerdo. ¿Y el cerdo? Hacia allá atrás está el jefe, güey. Estoy seguro, güey. Pero al chile tengo culo, güey. Al chile se me da culo. La
lago que se disipa. A ver, vamos a leer. Bueno, ahorita. Ay, yo sé que ya. Mira, por ejemplo, estos pendejos me van a... Güey, estaría de huevo con una... Hasta en la animación le atravesó, le atravesó al puto marrano, güey, ¿no? La marcó, qué jalado. Sí, güey, ya hace un poco de daño, pero no mames, sí, lo siento bastante. Bastante seco, güey, no los quiero perder. Me voy a seguir poniendo la marca del cazador. A ver, por favor. Yo sé que el jefe es del otro lado, güey, pero yo no sé qué. Cosita que me haga sentir tranquilo. No mames, otra vez. Güey, hay muchos caminos. ¿O será aquí la boss fight? Es que hay muchos lugares, güey. Bueno, ya vi que hay dos lugares. A ver. Solo espero que no me agarren la pendeja, güey. Porque yo siento que sí soy muy joto, güey. Yo siento que sí. Es verdad, güey, sí es cierto. Debería usar las monedas. Ahí te va. Hola, buenas. Ya, güey. No mames, ese pendejo. En vez de que saque su cabeza, güey. Metamorfosis horaria. Güey, ahora sí me dieron muchas runas y no las he leído. Oh, bueno, no las he podido leer. Ahorita las checo, güey. Ahorita las checo. Nomás que me den una lamparita, güey. Yo siento que ese es un atajo, güey. Las runas, ahorita te digo que no, güey, aguanta. Nada más que llegue un lugar que diga, por favor, déjame respirar un poco, güey. Pero sí, ahorita ya, déjamelo. Vaya, brinca. No mames, sí me está obligando a ir, güey. Bueno, aquí sé que no hay nada. Mira, te explico, güey. Aquí, güey, tengo unas cuantas runas. Yo me puse las de heredero porque te da más ecos de ataque visceral. O sea, no lo he hecho, pero te da más ecos de ataque. Esta madre que te reduce el daño, güey. Fíjate, me reduce el daño físico un 3%. Y... el... ¿dónde está la otra? Y esta, güey, que me da más ecos. Por eso tengo tantos, güey. Porque pues hemos matado un chingo y pues, da bastante. Luego obtuvimos esta metamorfosis horaria, dice. Dice, la cruz retorcida significa metamorfosis. Al rotarla en sentido horario, esta runa aumenta los PS. El descubrimiento de la sangre hizo que el sueño de la evolución se volviera a realizar. La metamorfosis y los excesos y desviación que siguieron fue solo el comienzo. Este, por ejemplo, me aumenta un 5% los PS máximos. O sea, ahorita no me las puedo poner, no. Pero, por ejemplo, este me aumenta un 5% la vida. Este es basura porque nada me hace sostener un frasquito más de sangre. O sea, en vez de tener 20, tienes 21. No vale la pena. Este es lo mismo, yo siento que no vale la pena. El lado que se disipa dice reducción de daño en 5%. Ah, de rayo, dice. Esa transcripción, no sé qué, el lago, grandes volúmenes que sirven. Supongo que es la misma que esta, güey. Pero esta es
creo que es reducción de daño físico. Y este es de daño de rayos, que es magia. Entonces yo siento que mejor... pues a lo mejor sí me vale la pena, güey, porque por ejemplo el de los ataques viscerales no lo utilizo mucho. Entonces a lo mejor sí me pondría este, güey. Pero quién sabe. Este pues no me conviene tanto. Resistencia al frenesí, pues bueno. El frenesí es como... Bueno, yo no entiendo muy bien qué, pero no hay muchos enemigos que me hayan causado frenesí. Resistencia al envenenamiento estaría bueno, güey. Resistencia al envenenamiento está bueno ahorita en esta zona porque está muy cabrón. Luego más ecos de enemigos caídos, de la que ya tengo. Y la de bestia, pues es... Hay las píldoras estas que te transforman en bestia, creo que duran un momento. Entonces hacen que duren más el efecto. Es la fuerza, creo. Fuerza y no sé si velocidad, güey. Sí, güey, es para... O sea, esa de envenenamiento, pues es para esta zona y unos que otro enemigo de otra zona por ahí. Pero no... O para el... No mames, pero ahorita ya me perdí, güey. No mames. Ay. A ver, si yo vengo de aquí. Vengo de aquí, entonces... Pues ya vamos a enfrentar al jefe, güey. Le voy a echar todas las molotovs que pueda, güey. A ver, primero... Me voy a poner... No, sí, primero las molotovs. Lo voy a bombardear de molotovs. Sí, güey, voy al jefe. Oh, bueno. No sé si ahí esté, güey. Pero yo creo que sí. Hay dos zonas que se ven como para pelear con el jefe. La primera es... Y yo siento que... Ya avanzamos mucho, güey. Ya avanzamos mucho. A huevos aquí, güey. Mira. No mames, si hay un chingo de espacio, güey. Sí, güey. Yo creo que sí es aquí, güey. Pero no mames, no quiero perder mis secos. Vete a la verga. No hay que ir pussy, güey. Venga, va. Ah, no vi nada. Ah, oh, perfecto, güey. Porque no mames. Ok. ¿Linterna o qué? 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 No había nada, güey. Ah, sí, güey, pero... Para sacar la campanita hay que matar al jefe, güey. Y si me mata... ¿Qué es eso que suena? Oh, no, a ver. Ah, eso no es un pendejo. Ah, no, ¿qué es eso? No mames, güey. ¿Cuántos enemigos nuevos hemos visto aquí? ¿Qué pedo? Yo siento que me estoy saltando cosas, güey. Ahora vamos a pelear contra aliens. Excelente, güey. Perfecto, bro. Pues ahora contra aliens. Oh. Regresar, ni siquiera sé cómo regresar, no jodas. ¿Sabes qué? No me jodas, sí me salté una zona. Ah, bueno, no sé si. Pero yo creo que eso es magia. No llega ni a 200, güey.
A lo mejor por eso me jodió. Estoy muy débil. A ver, vamos a tratar de ir rápido. Según yo no estoy tan lejos. A Chile no me voy a poner a matar en el campo. Sigamos. Vamos a recuperar el my fucking money, brother. Aunque si es matar a gente, güey, al chile, voy a joder vivos a los perros. ¡Oh! ¡Este los tiene! ¡Este es un pendejo, güey! ¡Ah, qué pendejo! ¡Oh, güey! ¡No mames! ¡Vámonos! Mira, vamos a usarlas, güey. Vamos a usarlas, ¿por qué no? ¿Dónde está? Listo. Marquemos el camino. Sí, güey. Es que es un pendejo. A ver, vamos por el otro lado. Ya vi que no está tan perro regresar. El pedo ahora es que hay dos manas. No quiero hacer una doble fight con dos cuerpos. ¿Y el cerdo, güey? ¡Perra! Ok. Bueno, el cerdo desapareció, güey. ¿Quién sabe dónde esté? Tampoco me importa. ¿Estamos, güey? ¿Venimos por aquí? ¿Dónde es aquí? No mames, aquí no venimos, güey. Ah, ok, desbloqueamos la salida, creo. Ajá, ya estamos aquí otra vez, güey. Ajá, ok. Sí, este era el que estábamos buscando, pero entonces... Sí, bueno, ya desbloqueamos. Pero ya no hay más aquí, ¿no? Okay. Bueno, pues vamos a seguir explorando. Chile, ya no sé ni dónde estamos. No había visto esta zona de acá arriba. Pues bueno. Entonces no es por aquí. Entonces, el marrano nos baiteó. Ah, no es por acá, es por acá. Perdón, no vi. Güey.
Ahorita me sale el jefe, ¿no? Estaré chingón, ¿no? Ah, mira. Ahora sí, güey. Ahora sí se la metí por el culo. Ok, aquí están los pendejos estos, pero ya agarré estos, pues ya no hace falta que vayan. Vaya. ¿Se murió, güey? ¿Qué pedo? A lo mejor estaba encima de la mierda esta mano. Ay, cabrón. No sé, creo que estaba aquí, güey. Y se estaba quemando solito. Creo que se estaba quemando solo, güey. Pues por mí, perfecto. Mira, este güey se rima. No, güey, ninguna tiene sangrado. Creo que estaba aquí y se estaba quemando nada más, güey. Si aplicar sangrado estaría muy roto, güey. Porque esta madre pega mucho, ¿eh? La verdad, pega bastante. A ver, la otra vez nos fuimos por arriba. Ahora vamos a ir para abajo. Total, ya me morí una vez. Ya vi que no es tan difícil regresar. Pensé que sí estábamos muy lejos, güey. Chivo, venga, pues ya, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Como dicen por ahí. Oh, no, güey. Sí, tiene pinta de ser una boss fight esta. Uy, pues le podría dar un try, pero no lo sé. Me curo. No lo sé. Ah, sí, vamos a darle un try, ya. Que salga, güey. Te dije que era sombra de llaga. Sombra de mi puta madre. Ok, primero al mago. ¡Oh, no, verga! ¡Oh, no, verga, la verga! Espérate. No, güey. ¡Deseo revivir! ¡No está loco! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Que alguien me diga qué pasó! ¡Déjenme ir! ¡No me dejan ir, cabrón! Estoy muertísimo, güey. Me interrumpió la vida. ¡Sí! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Rápido! ¡Oh, no, verga, güey! ¡No mames, güey! ¡Se dio culo! Ah, son tres, güey. Mami. Mira. Ah, sí. Güey, ¿por qué tienen que ser varios? No mames, está bien castroso matar a varios. Mira, según yo, hay que matar primero al que sea más fuerte. Sí, güey, la neta el otro no me ha pegado, pero el de la espada va a estar a huevo encima de mí, güey. Encima de mí, jodiéndome a cada rato. Va a estar ahí, jode. De eso no hay duda. Pero, creo que el más castroso es el de fuego. El más castrosito es el de fuego.
Y lo bueno es que tengo una buena protección de fuego. Tengo los casi los mejores de fuego, excepto del casco, güey. Pero este... Es que el del mago tiene un... o sea, dispara bastante constante. Y las balas, güey, te persiguen, ¿eh? O sea, las balas te persiguen. Yo vi que te persiguen. Entonces, híjole, güey, va a estar perro. Lo que sí es que, ok, ya vi que este, qué enemigos hay, ¿no? Entonces, vamos a ver. Yo creo que me voy a poner este para ahorita la pelea, güey. Me voy a poner la reducción de daño, güey. Y... mira, envenenamiento lento, ninguno me envenenó, güey. Sobre todo es de fuego, güey. Entonces... joder. Resistencia al fenecí, resistencia al envenenamiento. Estás de fuerza, pues a ver, me pongo el de los frascos, güey, pero realmente no siento que sea buena idea el de los frascos. No creo que ninguno haga de rayo, güey. Ah, no sé, güey. Supongo que... No sé. Resistencia de frenesí. Yo qué sé, güey. Ah, bueno, no, la luna. ¿Para qué valga la pena matar? No, güey, no tengo ninguna resistencia. De hecho, la ropa, güey, mira. Esto tiene 140 y ninguno más tiene 140 en el de fueguito, güey. Es el penúltimo stat. Ninguno tiene más de fuego, güey. Todos tienen menos de fuego. O sea, tienen más de perforación, defensa de sangre y mierdas. Pero de fuego tengo las mejores, güey. Y las más balanceadas. O sea, hay unos que te aumentan un poco los daños competentes y tal. Pero esos son más para los que tienen armas, güey. Por ejemplo, para el espadachín estaría bien llevar algo más fuerte. Pero es que el mago sí me va a estar jodiendo mucho. Mucho me va a estar jodiendo, güey. Y el máximo de fuego es estos dos, güey. Pero la defensa física, güey, me la baja mucho, güey. Me la baja 30, no seas desgraciado. O sea, por ejemplo, este es el que más te defiende físicamente, güey. Pero es una mierda en todo lo demás. Entonces, híjoles. Habría que checar, güey. Pero yo creo que sí estoy bien, ¿eh? O sea, la verdad, yo siento que sí está bien. Porque todos los demás te bajan, por ejemplo, de arcano. Ah, no, mira, este está bien, güey. 50, me aumenta el arcano, que es la magia, güey. Que me baja la defensa física, pero sí me aumenta bastante. Oh, güey. Pues igual me pongo este, ¿eh? O este. Va. Y ahora, entonces, vamos a mejorar, güey, las armitas. Ay, cabrón. A ver, gemas de sangre. A ver, aguántame. Encontramos unas que yo recuerde nos dieron una que otra gema de sangre. A ver, dice. Más ataques físicos, más envenenamiento lento. Este está bueno, está interesante. Me por tener los puntos completos. Oh, hay varios de envenenamiento. Igual y me pongo uno para envenenar, güey. Ok. A ver, ¿por qué cambio la forma, güey? Este es el más pendejo. Luego está este. Y luego está este. Ok, ataques contundentes, bueno. Esto es Top Shot, supongo. Ok, 8.8. A ver esta. Gema tenebrosa de cielo. Sí, güey, puedo poner unas, pero quiero ver cuáles tengo, güey. Dice más envenenamiento, efecto de envenenamiento lento y ataque enemigo. ¿Qué dice? Enemigo desprotegido, supongo. No entiendo. ¿Qué dice? ¿Eh?
enemigo desprotegido. No lo entiendo, güey, pero hay varias de envenenamiento, La de fuego no me agrada tanto, pero por ejemplo ahorita estaría bien porque pues no peleas contra bestias, peleas contra semejantes, creo. Pero son como que puma. Este me aumenta el fuego y este es ataque de sangre. El del fuego tampoco me sirve mucho porque el de fuego es más efectivo contra bestias y estos son semejantes. Entonces, yo creo... Sí, güey, tienes razón. Pero, por ejemplo, esta, que es de las dos, o sea, podría ir, por ejemplo, está aquí el pendejo ese, ¿no? Podría ir, huevos, huevos, uno, dos, tres, me voy. Ya lo enveneno, ¿no? Vamos a ponerle envenenamiento, a ver, vamos a ver. A ver, le voy a quitar todas, güey. Todos les voy a quitar todas, por cualquier cosa, para no omitir ninguna. Mira, yo le puse las que más me aumentan el ataque físico. Porque esta pega mucho, cabrón. Pega mucho, güey. Pero vamos a ponerle envenenamiento. Efecto de envenenamiento lento. Vamos a aumentarle este, güey. Ataque físico. Envenenamiento lento. Este, güey. ¿No? Y luego de este... Este reduce el costo de energía. Este yo le había puesto este porque para que los ataques fueran más fluidos, güey. ¿Tú crees? ¿Le pongo de varios? Porque no le podría poner este, güey. Ataque de fuego. Envenenamiento lento. Escala de habilidad más 12, güey. Más efecto de envenenamiento lento. Mira, este está mejor, güey. Ataque enemigo desproporcional. Este es ataque de fuego. Y este es ataque contra las bestias, güey. Entonces yo creo que este... Déjame ver si está... ¿Cuál es mejor, güey? No todos me bajan el veneno, güey. Es indiferente, me parece. Más ataques físicos. Bueno, no tengo ataques físicos. Tengo ataques de fuego. Ok. Envenenamiento y fuego. ¿Qué te parece? No, güey. Entonces los pongo al hacha. Y lo... Es que es la misma espada, güey. O sea, lo puedo utilizar... Lo puedo utilizar en espada corta. O sea, no saco la grandota. Creo que quitan el fuego. Sí quita por este. Por. ¿Cómo decirlo? El fuego es como un ataque normal, güey. No, güey, no es por porcentaje. Pero ponle que. Por ejemplo, si te envenena, güey. Tienes un tiempo, entonces digamos, yo que sé, a lo mejor te quita un, no sé, no sé cuánto te podría quitar, güey. Pero, o sea, sí te va quitando vida. Es un efecto que te quita vida a largo plazo, güey. Podríamos probar, güey. O sea, puedo probar. Qué chingue su madre, güey. Podemos probar así, güey. Envenenamiento, envenenamiento y ataque de fuego, güey. Yo digo que sí. Porque es de 5 de veneno y a mí sí me late, güey. Va. Y luego, entonces, a esta hacha, güey. Por cualquier cosa, ¿no? Por cualquier cosa. Ay, espera, sí se las puse, ¿no? Y ahí está. Esta por cualquier cosa. Vamos a ponerle fueguito, güey. Ah, no, espérate. Esta no tiene fuego, güey. Este tiene envenenamiento lento también. Mira, este está bien, güey. Luego le podemos poner... Hay otro de veneno, güey. Ah, mira. Está este otro de veneno. Y luego a esta...
Ah, mira, le podemos poner este, güey. Más ataque de fuego y mierdas así, güey. Puro puto fuego, güey. Sí, güey. Está chido, ¿no? Y ahora, a esta... Ah, no, no, no. A esta, pues bueno. Nada más le puedo poner este, güey. Ah, no, mira, le puedo poner este. Ah, pues se los pongo, güey. Me late. Me da de más porque entonces la tengo aquí, güey, y voy recuperando puntitos, güey, de poco a poco, güey, poco a poco. ¿Qué más, güey? ¿Qué más? Ah, pues vamos a mejorar, ¿sí? Tenemos 84 polas. A ver, ¿pero qué estaría bueno mejorar, güey? Esa es la pregunta, porque aquí también tengo un chingo de estas, güey. Para sus víctimas, una voluntad fuerte, espesa la sangre, la obsesión, fuerza humana. Y sangre fría frenética. Me gusta esta mierda. ¿Nos chetamos o qué? Bienvenido. ¿Qué se? Muy bien. Nos chetamos. Permíteme. Creo que puedo subir unos 4, ¿no? No mames, sí puedo subir 4 puntos, güey. ¿A cuál le subo? A fuerza de una, ¿no? Así, güey. Ah, no, güey. Creo que todavía no. Mira, podemos ponerle este, güey. Y la neta, a habilidad no le he subido, güey. Ah, es que ahorita sube este. Ah, ok. Como ahorita tiene arcano, güey. Es que ese es el pedo. Ahorita tiene arcano, güey. Tiene de fuego. Entonces la fuerza no importa tanto. Aquí lo que importa ahorita es el arcano, güey. Puedo subir el arcano. Entonces yo creo que mejor le quito la... el fuego, ¿no, güey? Diciendo que le voy a quitar el fuego. Le voy a quitar el fuego a la espada. Aguanta. A esta nada más. A esta le voy a quitar. ¿Cuál es la que te da fuego? Es la de... la última. Creo que le voy a poner este, güey. Que me reduce el coste. Sí, güey. Porque también la podríamos hacer súper poderosísima, güey. Mira. Le ponemos este a la verga, güey. No, pero sí quiero que envenene, güey. Quiero que envenene. Va. Ahora sí. Full fuerza, güey. Bienvenido a Cas, ¿qué se te ofrece? Calla, Dios. Muy bien. Ahora sí. A la verga. No mames, aumenta más este, güey. No, pero uno de fuerza, güey. Ahí está, yo creo que sí. Ahora vamos a usar estas mierdas de aquí, güey. Pues, ¿para qué las tenemos si no son para usarlas? Ah, espera, pero ¿cuánto me...? Bueno, no, sí, yo creo que sí me da. Para usarlas de una vez. ¿Qué? ¿Cómo no puedo? Adiós, buen gato. ¿Por qué no sé? Ah, ¿qué pedo? Sí, bro. Voy a usar todas, güey. Voy a usar todas, cabrón. Nos vamos a subir aunque sea otros 2 puntitos. 1 o 2 puntitos sí debemos poder subir. Para la muñecota, bro. Aguántame. Ahora sí. Bienvenido a Quesete. Muy bien. No mames, nada más vamos a poder subir un punto. ¿Qué pedo?
¿En dónde me lo subo, güey? ¿En vida o en arcano? ¿En vida o en arcano? Es que el de arcano me aumenta el descubrimiento, güey. La matriz de sangre nunca la subo. O la energía. Defensa física, güey. La vitalidad. Vitalidad siento que no tanto, güey. Yo creo que energía. Lo voy a subir energía, güey. Para poder hacer más movimientos. Que no me jodan. Venga, ya. Listo, ahora sí vamos a matar. Buen cazador. Yo creo que este atuendo está bien. Que por lo del juego. Valía el... Cállate, deja de hablar, güey. Vamos a los bosques olvidados. Sí, cada vez más carera, güey. Es una carera, güey. Ok, vamos a ver si podemos matar al boss. A ver cuántos intentos nos va a costar. Uy, oh, espero que no tantos, güey. Espero que no tantos, güey. Venga, va. Vamos. Quiero ver qué tal envenena, güey. Yo creo que sí hace bien. A ver, pues vamos. Güey, ¿qué? Sí estoy donde debo estar, ¿no? ¿O no? ¿O no estoy? Ya no sé por dónde era. No lo voy a seguir derecho. Ok, no era por aquí, no era por aquí, no era por aquí. Ay, qué mierda, güey. Okay. A ver. Ah, no, sí, por aquí. ¡Ah, la verga, la verga! Sí, güey, pues, para adelante, a ver, vamos a ver. Vamos a probar el veneno. No me siguen. A ver, vamos a probar con el putazo grande. No, es que no se veneno, güey. A ver, fuerte. Yo vi que hasta se rió de mí. Bueno, pues si nos mata, pues si nos mata, pues ya qué pedo, ¿no? Que se supone que hago ataques especial. A ver, vamos a intentar. Les voy a hacer un ataque especial, a ver si los envenena.
Primero contra el mago, güey. Primero contra el mago. Importante. Primero a matar el mago, güey. Hay que matar al mago. Venga, va. Venga, va, venga, va, venga, va, venga, va. Venga, va. No es pendejo, güey. Ah, el otro tiene un lanzallamas, güey. Poco a poco, poco a poco, poco a poco. No son pendejos. Ay, pero no así, güey. Ya se le prendió la espada. Creo que voy a ir. Contra ese, güey, que no está muy. ¡Ay, güey! ¡Mueve! Tiene mucho alcance ese pendejo. Pero ahora va a estar encima de mí. A ver. Oh, los dos. No los voy a poder parar. Los voy a envenenar, los voy a envenenar. Güey, no envenenan a mierda, güey. Voy a lanzar esto, por favor. Le metí a ese cabrón, Atrás, 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 atrás. Sí, huevo. No mames, güey. Cuidado, 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 cuidado. Ay, güey, ese ataque está. Querer matar a uno, güey. Lo estaba haciendo bien, güey. Lo estaba haciendo bien, güey. Pero se me fue el pedo. Mira, no, güey. No, no, no envenena esa mierda, güey. Le voy a poner más fuerza y ya está, güey. La mierda no envenena, güey. No sé qué pedo. Le voy a quitar el veneno. No, no. No funciona el veneno. Ultra. O sea, yo pensé que sí les iba a bajar vida, pero no, güey. El de la serpiente, los tres mutaron, güey. Tanto el mago, también el mago, pero al mago lo agarré y lo estaba mutando. Ya, me chingué, pero... Pero los tres mutan, güey. Creo que cuando está a punto de morirse uno, mutan. Pero mutan los tres, güey. A ver, pues...
A ver. Bueno, está perfecto. A ver, vamos a ver. Primero, la espada. Vamos a ponerle un pinche daño encabronado, que va a ser esta, ¿vale? No hay otra que le mejore el ataque. Luego está esta, güey. Que tampoco hay otra que mejore tanto el ataque. Y luego está el reducir el coste de energía, güey. Prácticamente le estoy aumentando el doble, güey. Así que le voy a reducir el coste de energía, güey, para que valga la pena. Esta pues no hay pedo. Esta que pegue como un camión. ¿Ok? Y ya está. Pues nada más que ocupar esto. Déjame ver porque no vi la refuerzo. Ah, no, güey, no tengo bloques. Tengo fragmentos de tierra idénticos. Es verdad, no les estoy haciendo parry, güey. Es que se me olvida. Esa pinche técnica casi ni la uso, güey. Bloque de piedra de sangre. Un fragmento sólido que se forma en la sangre. Después de la muerte, la sangre se desvanece. Bueno. No mames. Necesito 3 de estas, güey. Sí, güey, que sea un putazo, pero un putazo de los que se arrepientan, güey. A ver, me voy a viñar otra cosita. El antídoto no lo necesito, güey. Pero igual, y me pongo bastante bestial. Me voy a poner un poquito bestia. ¿Qué más podría hacer, güey? Güey, vende cosas por conocimiento. Creo que me conviene buscar un poco de conocimiento, güey. Papel de fuego. Bueno, igual me lo compro, güey. Voy a comprar 4. Me quedo con 10 de conocimiento. Aquí me voy a poner los papeles. Aquí no sé, güey, el elixir tal vez, no sé, güey. Cóctel de sangre, ellos no van por esas mierdas. Aplicar rayo. Una bestia oscura. A ver, ¿lo puedo probar? No. Y bueno. Mira, este lo ocuparía solamente si si me queda uno y estoy a punto de morir, güey, ya no tengo frasquitos de curar. Solamente en ese caso lo usaría. Y creo que ya. Sí, pues ya no tengo más eco. Mejor aquí vámonos ya. Listo. Bosques olvidados. Ya no voy a volver aquí. Voy a matar a esos hijos de perra. Sí se puede, sí se puede. Y si no, lo dejo, ¿eh? Porque yo sí sentí que pegaba un poquito menos, ¿eh? Pero yo siento que ya con esta, güey, se la van a pegar. Si lo vuelvo a hacer, pues estás con esos perros, güey. Yo creo que sí. A ver, pues vamos corriendo. Todo derecho, todo derecho, todo derecho, todo derecho.
cago, güey. No mames, este güey se está cagando. ¿Blancos? Es un blanco. No voy a decir ningún chiste sobre eso. No voy a hacer ningún chiste sobre eso. Me va a poner el perdigón de la sangre de mi guerrera. Venga. Rapidito. Tenemos uno. Enfocamos. Nos vamos. Joder, como bajo, ¿no? Ahora sí, cabrón. No, 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 no. Ok, llámate a uno, llámate a uno, llámate a uno. Mira, matar al primero no es tan difícil. Pero debo de ser más paciente, güey. Más paciente, más paciente. Quería matarlos rápido, güey. Quería matarlos rápido. Más paciente, más paciencia, más paciencia. Debo tener más paciencia. Tengo como un camión. Para China, que hace el... Ajá, porque hay uno que tiene la espada de fuego. Tú hablas del otro, ¿no? El que tiene el alcance, ¿no? Sí, creo que sería buena idea. El pedo es que no sé cómo diferenciar a esos dos. O sea, nada más los diferencio cuando ya se transforman. Güey, es que, ¿sabes qué? No sé, güey, porque para matar a ese güey necesito que no me estén molestando. La verdad es que el mago, el que tira fuego, ese güey molesta un chico, güey. Es muy castroso. O sea, me... Si voy a hacer un ataque, me lo detienen corto.
cierto. Sí, es cierto. Sí, no me hace tanto daño, pero es... Va, ok. Va, va, va. Tiene razón. Porque si elimino a uno... Luego el de fuego y luego el otro para eso, ¿no? Este va a ser el último try. La tercera es la vencida. Si no, mañana. No me digas. Va. Se puede. Y mira, también les voy a disparar. Se me olvida que les puedo disparar. Concentrado. Al espadachín primero. Éxtasis de sangre. Oh, no mames, güey. Maté a los tres reyes magos. No mames. Muy buena. Estuvo chido. Tenía razón, güey. Primero había que ir contra los espadachines. Porque el mago ya era más fácil. Pero, güey, sacaron una pinche serpientota del mar. Yo creo que si hubiera estado ahí adentro, sí me mataba. Yo creo que era un insta-kill esa madre. Ah, oh, muy buena. Ok, si recuperamos los ecos, al menos. Pero aquí. Esa jalada. Cada vez bajo menos vida. ¿42, güey? Sí.
sabiduría del loco. Birkenwald. Ya estamos en Birkenwald. Casi 260 fichas solo. Y sí, güey. Sí, pues manda otro 5, güey. Manda otro 5 y ya que estén los 200 para terminar el stream, ¿no? Así como como la compañera Daniela, ¿no? 15 mensajes para una, para una sola palabra. ¡A huevo! Perfecto. Pues ya, vamos a terminar el directo con esos 200 mensajitos, bro. Estoy tratando de... estoy viendo si hay algo nuevo, pero no hay nada nuevo. No puedo creer que en la tienda no haya nada. Nada. Ok, desbloqueamos Birkenwald. Pues bueno, güey. Hasta aquí le vamos a dejar. No mames. Mira, tumba prohibida, qué pedo. Y Birkenwald. Pues bueno, ya. Hemos terminado. Nos vemos a lo mejor mañana. En un nuevo video. Ay, güey. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por estar aquí, güey. Ahí nos ponemos de acuerdo para lo de... para lo de... para lo de Residuve, güey. Nos ponemos de acuerdo para lo de Resid. Y sí, güey, voy a checar lo de Epic. Estaría chido tener esos jueguitos para streamearlos más adelante. Sale, bro. Nos vemos. Ah, espera, vamos a despedirlo así, güey. Esta pose, güey, así. Mamalona. Mamaláctica, güey.